Bueno, muchachos, un saludo para todos, un saludo para todos los televidentes, para todos los suscriptores, un saludo bien grande. Para usted que se ve, un saludo, suscríbete al canal de YouTube, dale me gusta a este video y compártelo en redes sociales. No olvides ingresar al grupo de Facebook, RAN 700 o Tiempo al Mundo, mecánica automotriz desde Colombia para cualquier tipo de vehículo. Como vemos en el título del video, RAN 700, logo del carnero de Dodge Ram, este logo que tenemos aquí. Muchas personas me están preguntando por el logo, que dónde lo conseguí, que mi camioneta no trae logo, que Cristian viene original, no viene original. Bueno, pues les voy a decir que este loguito del carnero, como vemos aquí, es un loguito metálico, ¿cierto? Es de la Dodge Ram 1500 Rebel y yo lo compré, esto es algo adicional. Yo lo compré ¿por dónde? Por la plataforma de AliExpress. ¿Cuánto costó? 21 mil pesos colombianos, $4.22. Es un logo totalmente metálico, como podemos ver, y viene muy fácil de instalar o de poner. Él viene con una cinta doble faz, como podemos ver, miren. Entonces, usted lo único que tiene que hacer es que poner la cinta doble faz atrás, retirar e ir a pegar. Adelante tengo este otro logo también es de Dodge Ram, me parece muy bonito porque es similar al del Mini Cooper y pasemos a ver cómo quedó en la parte trasera el logo de Dodge Ram, pasemos. Bueno muchachos, aquí tenemos el logo de Dodge Ram, aquí lo podemos ver bien centrado en la puerta trasera del volco, es un logo totalmente metálico, ahí está instalado o pegado con la cinta doble faz. Esta cinta que trae, como podemos ver, la Ram 1500 Rebel trae para poner tornillos, ¿cierto? Pues como esta no, solo es pegarlo con la cinta doble faz y listo. Es algo muy fácil, como pueden ver los dos son los mismos. Y viene en tercera dimensión o en alto relieve. Algunas personas le hacen unos rotos para poner remaches. Yo casi no recomiendo, pues es la lámina del vehículo, puede quedar con filtración y a largo plazo se puede ir deteriorando la lámina o dándole óxido. Adelante también se puede instalar, vamos a ver. Bueno, yo aquí tengo este otro logo de Dodge Ram similar al del Mini Cooper, pero mire, ustedes también pueden instalar el logo del carnero adelante en el bigote de nuestras camionetas Ram 700. Recuerde que es un bigote similar a la Ram 1500 Rebel y mire cómo queda de bonita nuestra camioneta con el carnero adelante y atrás. Yo no lo tengo pegado, yo solo lo puse ahí para que ustedes vieran cómo queda, porque ya tengo pues el de arriba, ¿cierto? Y mire, queda muy bonito. Para pegarlo es muy fácil, como trae para poner tornillos, es solo perforar aquí la persiana, ¿cierto? Con una broquita y un taladro y le ponemos tornillos y queda bien centrado. Queda bastante bonito como pudieron ver. Y la verdad es un logo muy muy bonito, totalmente metálico. Y ahí lo podemos ver, también lo pueden poner aquí en el capó, donde ustedes deseen. Miren, donde ustedes deseen va a llamar la atención por completo. Un logo muy bonito que nosotros los propietarios del vehículo lo podemos incorporar al vehículo, se lo podemos instalar. Sabemos que la marca Ram no va a poner el carnero porque ya no es Dodge Ram, sino que es Ram, ¿cierto? Y obviamente FCA, Fiat Chrysler Automóviles, dividió la marca en dos segmentos o en dos líneas. Una que es Ram y la otra que es Dodge. Anteriormente era Dodge Ram y si venía con el carnero, ya no viene, pero nosotros lo podemos instalar. Recuerden que por muchísimas páginas web la pueden comprar. Por AliExpress es la página más favorable, más económica. Y obviamente es muy, muy bonito el carnero. Lo pueden instalar tanto adelante como atrás. Un saludo para todos y nos vemos en el próximo video.